ala reciben algunos disparos de derecha a izquierda de francotiradores. Yo estoy en esa posición para tratar de localizarlo. Pido orden si regreso a la batería o quedo en el puesto donde estoy. Cambio. Capitán, ¿podemos conversar un minuto con usted? ¿Cómo está la situación acá? Y acá está un poco peligrosa, porque las órdenes que he recibido es justamente dispersar toda manifestación, es decir, grupo de personas. ¿Hay manifestantes por aquí cerca? Sí, inmediatamente al frente, más o menos a unas 15 cuadras, hay un quieren organizarse para avanzar sobre el centro de la ciudad. Tengo la misión de no dejar avanzar a esa gente. Señor, ¿cuántos hombres tiene usted aquí apostados? Bueno, hay dos o tres subunidades. ¿Cuánto hace que están aquí? Desde anoche, desde ayer a la tarde. ¿Hubo bajas? No, en mi unidad no. ¿Tiroteo? Tiroteo sí. ¿Mucho? Bastante. ¿Francotiradores? Bastante. ¿Cuáles son los planes? No le podía informar. ¿Continuar aquí por el momento? Por ahora sí. He visto que algunas unidades volvieron al cuartel. Ese es un sonido ya habitual en Córdoba, por el que uno nunca se puede acostumbrar, ¿no es cierto? No se puede. Gracias. Desgraciadamente. Vamos a conversar con un soldado. ¿Cuánto hace que estás acuartelado? Sí, hace una semana. ¿Anoche? ¿Tuviste todo el tiempo acá? Sí, toda la noche. ¿Pudiste dormir algo? Sí, unas cuantas horas. Estás haciendo la conscripción, ¿no? Sí, sí. ¿Tus padres dónde están? Aquí en Córdoba. ¿Vos sos cordobés también? Sí. Bueno, seguí en tu puesto.